Estos modelos están inspirados en el Art Nouveau, movimiento artístico que surge a fines del siglo XIX y se proyecta hasta la primera década del siglo XX. Generalmente se expresa en la arquitectura y en el diseño. Se podría afirmar que es un estilo decorativo desarrollado durante la bella época de Europa y Estados Unidos. Acompañía a líneas hermosas y composiciones asimétricas. Los motivos más frecuentes eran flores, hojas y la figura femenina. En ropa para dama nos presentarán blusas, faldas, pantalones, vestidos. También veremos ropa deportiva, pants para dama y traje de baño, así como los disfraces. La moda, palabra que si bien describe en la antigüedad, no se reconocía por medio de este término. Es tan arcaica como el hombre mismo, ya que desde que el hombre vistió sus pieles y burras telas, significó algo importante para él: pintarse el cuerpo, cambiar su peinado y usar adornos. Se puede hablar de moda pensando en el ambiente que reinaba hace miles de años. Y haciendo un análisis minucioso de ello, podemos decir que la moda imperó desde el momento en que la vanidad surgió en el hombre. Como un laboratorio de un sinfín de cambios de estilos que nos lleva a tratar de alcanzar la perfección. Esta determina normas basadas en la estética.